Por favor, tome asiento, señorita. ¡Oh, siéntese! Ahora sí, no seas malquerida, ya pues, chiquita, ya toma asiento. Señora, siéntese. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que todavía no puedo sentar. ¿Qué? ¡Todavía! Oye, pero ya la semana pasada dijiste que no te podías sentar. Claro. Ya pasó una semana. Claro. ¿Qué cosas te han hecho a ti? ¿Por dónde te han hecho la lipo? Porque la lipo se hace por acá, no por... Pero hijita, ¿ya cuánto tiempo? Pues? Señora, lo que pasa es que me han hecho 4 operaciones en una, entonces... ¿Cuatro? A ver, un momentito. Hasta donde yo tengo entendido, eran solamente 2. Sí. La doblada de la... En la costilla y la lipoescultura. O sea, le sacaron grasa. Me hice 4 cosas. Me hice lipoescultura. Lipoescultura. Lipotransferencia. Lipotransferencia. Me hice remodelación de costillas. Y me pusieron implantes de glúteos. Implante. Aparte, o sea, no es solamente grasa, sino. No, me ha puesto implantes para poder asimetrar el cuerpo. Es una nueva palabra. De repente se puede hacer una canción con asimetría. Está buena. Bueno, todavía no te puedes sentar. No, señora. Ya. Lo único que puedo. Pero ¿cómo descansas, hijita? Duermo boca abajo. Boca abajo. Boca abajo y todavía tengo tablas en la parte de la espalda y en la parte de carpintero. Por esas casualidades de la vida. Eres el becado. Sí. Yo lo que te quiero preguntar es de qué manera, porque me pongo nervioso a verte parar. En algún momento descansas, te arrodillas de repente. Normalmente me arrodillo. Te arrodillas. Todos los días. Ya. Para descansar. Para poder. Sí, ya. Hijita, ya. Disculpe. Bueno, se puede sentar, señor. Ya, sabes que ya me aburrieron ya. No, pues, no. Ahora sí, vamos al punto. A ver. ¿Qué pasó? No sé si ustedes han escuchado este tema que está totalmente viralizado. Donde te subes al micro, al bus, entras a un restaurante, vas al grifo. ¡Pum, pum, pum! Está... Ya, te vas. Ahora sí. Hazte hacer pum, 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 allá. ¡Carado! ¡Vamos! Mira, una más, Serranoski. Y te vas. Pero el señor usted preguntarle contestar. Bueno, todo el mundo está escuchando este tema que está totalmente viralizado. La verdad que es todo un éxito. Hay que reconocerlo. El nombre. Dale. La canción se llama Sí Soy. Todo el mundo está que amo La canción se llama Sí Soy. Todo el mundo está que amo, literal, por dos. Y tipo qué, esa cosa. ¿Lo han escuchado? Sí. Bueno, muchas personas están preguntando qué significan esas palabras. Sí. ¿Ya? Porque algunas personas todavía no la captan. Sí, no. Son de otra época, otra época. Gaby, por ejemplo. Gaby no sabe. Tú. Se llama Virginia. Identifica las palabras que están en la pizarra. A ver. Sí, claro que sí. A ver, ¿cuál? Ya. Claro que sí, o sea, sí. Ya. Listo. Bueno. Pero pregúntale, señora, ¿cuál palabra? Ahora, eso lo vamos a hacer después. ¿Está apurado el botón? Pero ahora se me ocurrió una gran idea. A ver. Para que ustedes puedan despejar sus dudas con respecto a las palabras, pero sobre todo al tema. Sí soy. Así soy, claro. ¿Qué les parece? Te invitamos aquí a nuestra escuela. No. Señora, no me había venido. Es que ustedes
Señor. Ni se imagina. La verdad que así nomás no atraca. No, señora, pero si le trae el chico, ha habido me va a tener que convencerlo. Ya, tú vas a hablar o yo voy a hablar, hijita. Es que me va a poner nerviosa si es que el chico viene. Claro. ¿Qué te va a poner nervioso si tú no lo conoces? Claro, yo paro bien en las redes, le sigo todas las... Pero una cosa es verlo en las redes, en la tele, y otra cosa es verlo en persona. Verlo sin filtro. Obviamente. Gloria, ¿ese joven va a venir con su gatito ronrón o no? Ya te vas. Una pregunta. Una pregunta que hago. Chistes de provincia. Él va a venir a contarnos toda su experiencia artística durante todos los años que ha hecho música. Bueno, sin más ni más, está con nosotros el gran Tito Silva Music. Ahí voy ya, mira. Todo pasea. Su carísimo Rolex ron ron. Oigan. Tito, qué lindo. ¿Qué? Un momentito, hijita, ¿ya? Primera vez que vienes al programa, Tito Silva. Primera vez. Gracias por la invitación, de verdad. Muy contento, de verdad, de estar aquí con ustedes. Fan de este programa, sinceramente. Un gustazo, excelente. Un gustazo, creo que querías decir algo, hijita. Sí, señora, lo que pasa es que primera vez lo veo en persona. Y... quiero decirle que es alto, es guapísimo. No pensaba que eras así, blanconcito. O sea, el hombre tiene su pinta. Digamos. Claro, tiene su pinta, es muy guapo. Y ahora que me doy cuenta que te gusta componer canciones. No, así es. Bueno, es su especialidad, pues, necesito siglos. ¿Usted cree que me pueda componer a mí? Por supuesto. Cualquier música. Yo me voy a la hora que tú me pides. Es más, llevo mi colchón, duermo ahí todo. Quedamos. Esta etapa creativa, cuando Tito Silva está haciendo sus canciones, ¿cómo es? O sea, ¿estás en tu estudio, solo, no te gusta estar con nadie? ¿Cómo es la figura? Sí, bueno, normalmente mi estudio está... Bueno, últimamente yo estoy solo, tranquilo, haciendo mis cosas ahí, y de la nada sucede algo en el país, sucede una cosa y ¡pa! Todos los seguidores empiezan a decir, Tito, haz un remix. Entonces, en ese momento es que yo agarro mi piano, agarro mis cosas y empiezo a hacer la magia musical, ¿no? La señorita creo que quiere... Ponte de pie, por favor, hijita, ¿ya? Hola, Beto, bienvenido. Betito. ¡Beto! Un momentito. Tú sabes lo que nos ha costado que venga... Yo lo sé, mil disculpas. Para que le digas Beto. Lo que pasa es que me pongo nervioso ante su belleza, entonces... Quería hacerte una pregunta un poco personal. Quería saber si tú estabas soltero, casado... Qué buena pregunta. Yo vine a hablar de música, sinceramente. No sé por qué me están haciendo esas preguntas. ¡Tito! Ya, siéntate, hijita. Cosas privadas, pues. Sí, dime, hijito. Yo que conozco al señor Tito, también otro tema que fue viral fue el Bebito. ¿De dónde lo conoces tú al señor? No, pues lo conozco. He seguido su carrera, pues. Ah, ya. Y otro tema bonito que fue viral fue el Bebito Fiu Fiu también. El Bebito Fiu Fiu, ¿verdad? Y fue mundial, ¿ah? Mundial. Creo que fue uno de los más grandes éxitos que has tenido, ¿no? Sí, yo creo que ese ha sido el éxito ya, el top de top. Sí. ¿Hasta cuánto llegaste en...? Visualizaciones, ya, es que ni siquiera se puede contar porque es una suma de TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Después me lo bajaron, pero bueno, ya igual quedó. Ya, pero en eso ya no vamos a ahondar porque ya es muy largo. Pero te juntaste con Vizcarra, creo, te saludó. Nunca me junté, nunca lo he conocido. Pero te felicitó, ¿sabes? Creo también. Sí me felicitó, pero digamos, lo hizo de manera como que pública, algo así, ¿no? Ah, ya, 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 ya.
Pero no, no lo conozco, la verdad. A la señorita. No conozco casi nadie, de los a los que he remixeado, a casi nadie conozco. Eso es una, es algo que nadie sabe, ¿no? No es que yo estoy quedando, no, yo veo, me dicen y remixeo. Bueno, yo te voy a agradecer. Voy a aprovechar para contar una anécdota. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué sucedió hace 7 años? Obviamente tú no la sabes, no la conoces, ¿no? Tú en tu mundo y las otras personas en lo suyo. Resulta que hace 7 años, ¿quién les habla? Escucha una canción de la paisana Jacinta, ¿ya? Pero con unos, con una sinfónica, ¿ya? Y con unas voces de ópera. Entonces yo me emocioné, obviamente, cuando escuché la canción. Me emocionó un montón, porque yo soy pues el compositor de ese tema. Así como tú compones, imagínate. Por supuesto, ¿no? Yo lo sé. ¿Cómo reaccionaste tú cuando se viralizó tu tema, el Bebito Fiu Fiu, mundialmente? ¿Te emocionaste? Por supuesto. Entonces yo al ver mi tema, La Paisana Jacinta, en una ópera, con video, con toda la gente, movía la boca, cantaba La Paisana. Yo me emocioné, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Se lo mandé a mi familia, mira, están haciendo una ópera con mi tema. Tú. ¿Quién era? Había sido el señor. ¡No! ¡La regalía! Hoy la regalía, de verdad. Ah, la regalía. Para los que no lo han visto, no lo recuerdan, aquí lo tenemos. Que este trabajo que hiciste me hizo emocionar y hasta me hizo llorar. Porque es muy emotivo el tema de Moon. Inclusive he estado leyendo los comentarios ahora, revisando, y todos los comentarios dicen pues que se emocionan con el tema y recuerdan a La Paisana, ¿no? Con cariño. Es más, tú comentas en el video, ¿no? No sé si como tirando el maíz, de que de repente hubiese podido ser el tema de la película de La Paisana. Me hubiese encantado. Ese hubiese sido mi sueño, definitivamente. Y yo te cuento lo que yo pensé en ese momento. Cuando yo lo escuché, dije, este tema debió estar en la película de La Paisana Jacinta. Sí. Pero lamentablemente ya lo escuché muy tarde. ¿Cuándo se van a tomar un café y conversar? ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Pero! ¡Ey, la profesora! Ya, siéntate. Pero estoy contando cosas que la gente no sabe y estoy aprovechando aquí a este gran talento para contarle. Imagínate, han pasado 7 años. Recién se entera el señor y yo también recién me entero lo que él pensaba. Bueno, ahora sí, regresamos al 2024. ¿Cómo? Porque normalmente pues tú utilizas la coyuntura, ¿no es cierto? Como nos estaba contando. En este caso, ¿de dónde sale esto de Sí Soy? Bueno, ya ese es un tema que viene desde hace años. Estas palabras, hace un par de años, ya las jergas están evolucionando, como tú sabrás. Así es, así es. Del alucina se ha disminuido el alu, por ejemplo, ¿no? Ah. Claro, ¿no? Entonces... Alucina es alu. Alu. Yo no sé por qué he visto algunos de ustedes que alu y hacen alu. Está todo mal. O sea, no es de alu, no, de alo. No. Entonces, qué bueno que ha venido para acá. Ahorita van a venir las cantantes originales del tema para explicarles bien cómo bueno, es. No me digas que van a venir la limeñita. Van a venir las dos limeñitas para explicarles a ustedes cómo se usan los términos. Porque yo he visto que dicen...
deja de bostear, me dicen. No es bostear, es gostear. Gostear. Entonces, ahora, yo recién estaba aprendiendo también, porque tampoco no es que yo sea un experto. Las expertas son ellas. Yo las llamé y les dije... tú escribes y no sabes lo que escribes. No, no sé lo que... Yo siempre llamo a expertos para hacer ciertos temas, ¿no? En este caso, ellas son las expertas con esas palabras. Las llamé y les dije, hay que hacer una canción de esto, tal... Ya, nos juntamos. ¿Estas chicas son tus amigas? Es mi prima, es mi prima. Ah, la prima. Es mi prima y su amiga que tienen una página que se llama Dos Limeñitas. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no las hacemos pasar una vez a las Dos Limeñitas? ¡Que pasen las Dos Limeñitas! ¡Que pasen, por favor! Por ahí he visto un video donde se les ve muy emocionadas a ustedes dos porque salieron en la revista Somos. ¿Qué se siente verse en un semanario tan importante? En verdad, un sueño. Nunca pensamos que íbamos a llegar a una revista solamente por hacer esta canción. ¿Ya? Así que sí. Perdón, ¿cuál es la prima de usted? Yo soy la prima. Ah, tú eres la prima. Ya. Y tú eres la amiga de la prima. Un gusto, pero enamorada. ¿Ya? ¿Y a quién llamaste primero, a la prima o a la amiga? Yo llamé a mi prima, porque yo dije, ella es la que sabe de esas palabras. Sí. Yo no sé absolutamente nada. O bueno, sí sé, pero más o menos. Pero ella es la experta. Entonces dije, no, ayúdame con esta canción, porque hace tiempo yo estoy pensando, tiene que haber una canción de estas palabras, un trend. ¿Ya? Y nos juntamos, ¿no? Nos juntamos. Tú me dijiste, pero ¿qué tal si lo hacemos con Andrea? Claro. Y ahí fue donde surgió esta idea de hacerlo con las Dos Limeñitas. Ya. Y sacamos las palabras de nuestro chat. De ¿quién era Dos Limeñitas? Ella. Las Dos Limeñitas son ustedes. Hermosa, ya. Y cuando ella te llama a ti para proponerte, ¿qué le dijiste? Dije, hay que hacerlo. ¿Qué le dijiste? Amo. Literal. ¿Ya? Oye, qué bacán, ¿ah? ¿Eh? O sea, de un momento a otro ustedes se han vuelto famosas gracias a acá el primo. Sí. Yo creo que en realidad todos hemos puesto nuestro granito de arena en esta canción en específico, porque incluso en la composición está el 33% de marca. O sea, se termina siendo una composición, hay unas rimas, o sea, hay un tema musical detrás en el cual hemos participado cada uno pues de manera equitativa, ¿no? Ajá. Ahora, este tema ya ha llegado a nivel internacional. Así es. ¿De qué manera? Cuéntale, cuéntales. Cuéntanos, cuéntanos. No sé, vimos videos de Chile, de España, Japón, Estados Unidos. España. Creo que Paris Hilton también ha hecho el tren. Paris Hilton. Ya, a veces publican cosas, yo no sé si es verdad o no. También he visto que Snoop Dogg también publicó la otra vez no sé qué cosa. Entonces, de unos coreanos bailando también. Entonces ya está que se viraliza. Con... Todos quieren ser bienvenidos ahora. Ya. ¿Y ustedes siguen igual o ya están sobradas? Sí, pues, la... Firmado autógrafos, fotos. Porque la gente es muy mona, te ven en la calle. ¡Ay, la Limeñita! ¡Foto! ¿Está pasando eso? Sí, que nos pidan nomás. Pero piden nomás. Ahora vamos a ver. Está bien, está bien. Ya se van al Madison. ¿Alguna pregunta que quieren hacer al...? Ya, a ver. Yo quisiera pedirle al amigo, ya que es compositor y hace remix, si puede hacer un remix con... Hay una frase tendencia ahorita. Yo más o menos ya lo he estado construyendo, ¿ya? Más o menos dice así, si me ponen la base. Ya, ve. Oiga, socotroco, pirpipi, nada más. Ya, siéntate hoy esta tontería, güey. Va a ser un éxito. Ya dijo más. No. Sí. Me das cringe. Acá es el momento perfecto para decir tipo como que me da cringe. Ah, ya. Claro. Ya. Perdón, a ver, antes de preguntarle a ustedes que son las expertas y acá al hombre. Ay, señora. ¿Tú has utilizado esta palabra? Hace poco sí lo he estado utilizando constantemente. ¿Qué, cómo es? ¿Es cringe o grinch? ¿Cómo es? Cringe. Cringe, con K. Cringe. ¿Ah? Cringe. ¿Has usado cringe tú? Sí, normalmente hace unos días estaba usando esa palabra. ¿Por qué la has usado tanto? Porque, como verás, Uchulú se fue a Tailandia. Sí, la Uchulú se fue a Tailandia. Entonces yo también estoy siguiendo los pasos para poder sacarme mi cringe. No, pues chiquita. Ya, ahí nomás. ¿Qué significa esta frase de cringe? Por favor, explíquenos que no sabemos. Me das cringe. Es como cuando alguien dice algo que te causa como... Vergüenza ajena. Vergüenza ajena, lo que ha dicho. Algo que te incomoda, ¿no? Sí.
que eso es cultura. Pero él nos dio cringe ahorita. ¿No? Ya ves lo que provoca. Es terco, quería desde la mañana diciendo. Ya. Dime una cosa, ¿has pensado hacer una segunda versión? Porque hay más palabras, ¿ah? Sí, pero bueno. Nos ha quedado chico el tema porque obvio, de verdad hay un montón de palabras. Y hay, son palabras que yo tampoco ya no entiendo. Ya no es de mi generación siquiera, ya. Ya es más de más la generación de ustedes. No, pero no, nos faltó la clásica, que es mañas. Todo el mundo pidió mañas, claro, y no la pusimos. Y ahora la juventud también está usando muchos términos, sí, ustedes deben saber, muchos términos mexicanos. Dicen güey, dicen no mames. Dicen fresa, qué fresa. O sea, cosas así. Por ahí también dicen Random también dicen. Random. O Asterix. Quedaste, ¿cómo es quedaste? Asterix. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Quedaste Jason. Quedaste Jason. ¿Sabían esa, no? Sí, sí. Quedaste Jason, o sea, quedaste mudo, ¿no? Algo así. Bro, bro. Bro. Bro, por bro. Bro también, o sea, yo creo que te da para una segunda versión. Ya tú eres el experto. Un extended, sí, ¿ah? A pedido del público. ¿Alguno de ustedes? Ah, otra cosa que quiero que quede claro. Por si acaso estas palabras no son exclusividad, como se está diciendo, de gente pituca. Esos son términos que utilizamos todos en general. No. Para nada. Por ejemplo, Gaby. No, Gaby todavía no ha tarrajeado su pared y ya usa las palabras. Este es... Es de todos. Es de todos. ¿O me equivoco? Y para todas las edades también, ¿ah? Todas las edades. También. Para todos. Hay gente mayor que está haciendo este tren. Claro. ¿No? Niños, perros también hacen el tren. Claro. Ah, ¿verdad? He visto animalitos, ¿no? Qué gracioso. Y ustedes... Sí. La palabra acordó también, yo lo uso, pero frecuentemente. A ver, ponte de pie, por favor. Qué bonito, a ver. Mira, una persona mayor, justo lo que estaba diciendo. Ese es un claro ejemplo, ¿eh? Pero no, ¿para qué usas tú el cordón? Para mí no pasa de moda. De ayer, de hoy y de siempre será. A ver, ¿cómo? ¿Ya? Cordón, cuando mis amigos me llaman para conversar, ¿ya? Y nos vamos aquí a Rizo, en mi sitio, en mi barrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que me dice, vamos. Y yo le digo, si es por dos, vamos. Dos chelas. Y seguimos por dos. Y esto viene de años atrás. No es que es de ahora ni de hoy, ni de ayer. Esto viene de años. Ya te escuchamos, por dos. Gracias. Ya, el por dos, ¿para qué se utiliza normalmente? En vez de decir yo también, dices por dos, por ejemplo. Ay, tengo sueño. Y también me respondería. Por dos, yo también tengo sueño. Ay, ay, ay. O sea, estamos en las mismas. Claro. Siento lo mismo, por dos. Ah, qué bacán. Más cortito. Está bien. Dayana también está por dos. ¿Qué ha pasado, Tito, con esta terminología de que apareció de un momento a otro? No, esto ha ido progresivamente. O sea, ha ido apareciendo progresivamente. De hecho, las palabras también que ya existían, como por ejemplo, escúchame, cuando digo, oye, escúchame. Ahora la S se ha reemplazado por la J, es escúchame, ¿no? También. Escúchame. Sí. Te juro, hay como que la J siempre hay que estarla sobrepronunciando, ¿no? Y acá viene la pregunta del millón. Todo el mundo se pregunta qué significa alu. Alu. Porque ese alu piensa que es de algo de aló. ¿Qué cosa es alu? Aluminio, dice. La abreviación de alucina. Cortito. La plata también, señora. En vez de decir un sol, dice un so. Sí. Dos so. No, eso es en la cachini. Sí, sí. También. Un so, la verdad. Sí, sí, eso sí. 50 so, 20 so. Sí, pero eso lo dicen en TikTok para que no le corten la transmisión. No sé. Sí, saben. Yo pienso que perdón, el famoso jaja yo. Esa no se la saben, ¿ah? ¿Cuál? ¿Cuál? Jaja yo. Jaja yo. ¿Qué es eso, Dios mío? A ver, explícame. También, algo así como un también, ¿no? Si ella me dice, no sé. Le mando un TikTok y ella se identifica con el TikTok. Yo digo, pone jaja yo. Oh, es como si soy. Pero pone jaja yo. Esa soy yo. Esa soy yo. Sí, soy, pero diferente. Tal cual como yo, algo así. Ah, mira tú lo que estamos descubriendo. Señor, o sea, podríamos decir que pronto ya va a haber un libro coquito con todas estas palabras. Ya todo va a cambiar. Es una buena idea. Es una buena idea. Literal. Muy bien. ¿Se imaginaron ustedes, porque ya el hombre ya parece exitoso, que iba a tener tanto éxito este tema? Porque a veces uno lanza y dice, ¿qué pasará? No sabe. Cuando tú lanzas un tema, o me equivoco. ¿Qué pasará?
Sí pensamos. ¿Funcionará, no funcionará? ¿Le gustará a las personas, no les gustará? Ah, buena idea. Sabíamos que sí, porque las palabras son palabras que todo el mundo usa, ¿no? Ya. Pero tan pronto y que de la nada explote, porque este tema salió hace como 3 meses. Ya. Pero recién ahora ha hecho boom. Eso sí había leído, que en principio como que... No, tuvo sus vistas, pero no, ya, no había explotado. Dijeron, murió la flor. Sí, ya fue. Y de pronto, blum, 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 blum. Tipo que explotó. Nadie le tiene fe en todo el mundo. Literal. Qué bonito. Hay una lección, es que cuando uno hace contenido en redes sociales, ahí para todos los que hacen contenido en TikTok, en Instagram, uno puede subir un contenido y no sabes... ¿En si qué es momento? Que puede reventar ese contenido en un momento determinado o después de 2 meses, 3 meses, uno nunca sabe, ¿no? Sí, sí, exacto. Eso le pasa a él. Ahí está. Y así me achica, ¿a quién le pasa eso? ¿Pero? A él, porque todos los videos así nunca sube. Bueno, en unos años quizás ya se empieza a viralizar. Con fe. Ya cuando esté grande, ya. Claro. Bueno, no sé si ya sería mucho pedirles, ¿no? Ya ustedes ahora ya son pues famosos. Claro. Si nos podrían... interpretar el tema. Espera, señora, sí, señora, soy Tito Silva. ¡Maldito! Ahí está su sitio, Tito, ya, a su lugar. Vamos a ver, ponle por acá, a ver. La prima, el primo y la prima. Ya, prepárense. Ya saben la letra todos, ¿no? Sí, todos saben, ya están preparados. Vamos. Y dice... ¿Cómo? Sí soy. Amo. Alucina. Ya, ahora literal. Todo el mundo dice, literal. Literal. ¡Y a todos, amo! ¡Gracias, Perú! ¡Qué tal temón! ¡Qué tal temón! Yo me pregunto si alguna discoteca, una reunión familiar... ¡Señora! ¡Ya, para pues! Me pregunto si alguna discoteca o algún evento familiar, porque no es cierto, quisiera contar con este musical en un escenario, porque es muy entretenido, todo el mundo canta, está de moda. ¿Se puede o no se puede? Ya estamos ya planeando el tour nacional. Ya está, ya. Los números van a aparecer en pantalla. En mi Instagram también están los números de contrato. Así que ya saben, chicos, comienza el tour nacional con las Limeñitas. Con la cantante original del Bebito Fiu Fiu también. Que va a estar todos juntos. Todos juntos. Señoras y señores, estuvo con nosotros Tito Silva Music y las dos Limeñitas. Estamos.
les pareció, Tito Silva? O sea, ya han aprendido más palabras que podemos integrarlas a nuestro vocabulario. Sí soy, sí soy. ¿Ya? Ahora, no sé si me equivoco, ustedes saben que yo soy muy observadora, pero yo a Gaby la vi un poco emocionada, un poco interesada, no sé, me equivoco. No. ¿No te llamó la atención ver a alguien tan delgadito? Sí, quería preguntarle cómo hace para mantener la figura. Señora, la verdad ya está más preocupada en meter los dedos en su guante. Hace frío. Siempre del frío. Ya. Bueno, a ver tú, el que está al fondo de la camisa rosadita. Yo sé que tú eres recontra inteligente. ¿Qué pasó con eso? Y estoy segura que me vas a responder al toque. A ver, atento, ¿ah? A ver. Dime aproximadamente cuántas palabras están de moda actualmente. ¿Será unas mil, señora? ¿Mil? ¿Mil? Claro. Mil son pero los soles que te vas a ahorrar al año con el nuevo Movistar Total. ¿Qué? ¿Mil soles? Sí, porque Movistar Total cambió totalmente y ahora puedes ahorrar hasta 1,000 soles al año eligiendo un plan que se adapta a tu necesidad. Por ejemplo, Yuka, tú puedes elegir el plan de línea móvil más fibra más TV para disfrutar de lo mejor del fútbol, pelis en Disney Más y hasta doble velocidad. Así como este, hay más planes y todos vienen con más beneficios y más ahorro. Ya sabes, sobrino, elige el plan que más se acomode a tus necesidades y ahorra hasta 1,000 soles al año con el nuevo Movistar Total. Pídelo en movistar.com.pe o llamando al 0800 11 800 Movistar. Conecta con lo que te mueve. ¡Sí!